Hello guys. Hello. Can you hear me? ¿Me escuchas? ¿Sí? Yes. Hola. Hello, ¿me escuchas? ¿Me confirman, por favor? Sí, se escucha. Se Ah, escucha. ok. Excelente. Buenas Gracias. noches. Hello, buenas noches. Ok, excellent. So, here we go. All right. Ok, guys. So, can you see my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, no? Yes. All right, Yes. awesome. Ok, so now, guys, here we go with the session number four, right? So, I have a question for you today, all right? So, la pregunta para este día es, who is your favorite singer? So, here we go. So, who is your favorite singer? Let me see. Alberto, who's your favorite singer? Alberto, su cantante favorito. Ajá. No tengo. Really? ¿Ninguno? Really? Ni banda, ni nada así. I No, don't know. específico, es variedad. Ah, all right. Okay. What type of music? ¿Qué tipo de música le gusta? Romántica. Ah, okay. Romantic music. Okay, good. Thank you, Alberto. So now let me check here. All right. So, Reina, who is your favorite singer? Reina, are you here? Reina, can you hear me? Oh no. Okay, Dennis, who is your favorite singer? My favorite singer is rap. ¿Singer? ¿El cantante? Dante, Dante. All right, okay. Thank you. So now, Fatima, who is your favorite singer? Su cantante favorito. Favorite singer. Perdón, no le escuché yo. Yes. Who is your Perdón. favorite singer? Don't worry. Estoy en una velación, pero my Really? favorite singer is Miley Cyrus. All right, okay, thank you. And now here we go. Who is your favorite singer, Madeleine? My favorite singer is Dua Lipa. All right, good. Who is your favorite singer, Moisés? Ya anda caminando, creo. Moisés, can you hear me? Can you hear me? Yes. Oh, My no. favorite singer is Adrián Romero. All right. Okay. Thank you. Who is your favorite singer, Juan José? Yes. Hello, my favorite singer is Redimidos. Redimidos. All right. Who is your favorite singer, William? Hello, my favorite singer is Sarah Brightman. All right, okay, thank you. Now let me check. Camaritas apagadas, guys. I need you with cameras on. Por favor, enciendan camaritas. Quiero ver. Está de. Let me check. Okay, solo déjenme verificar. Let me see. All right. Alma, are you here, Alma? De eso, oyente. Un check. Ok, Alma. Ah, really? Si gusta, si no se pudo configurar. Ah, pero no me escucha. Cuando les pase eso,
Lo que pueden hacer es desconectarse y volverse a conectar. A veces eso ayuda con la configuración del audio. All right. Priscila, who is your favorite singer? All right. Priscila, who is your favorite singer? ¿Quién es su cantante favorito? You're on mute. Microphone. Buenas noches. No tengo un Hello. cantante favorito. Ah, really? ¿Una banda? ¿No? No. ¿Tampoco? Really? What type of music do you listen? ¿Qué tipo de música escuchas? Me encanta la música en inglés. Ah, okay. Romántica. Ah, all right. So romantic music. Okay, good. Thank you guys for sharing. Remember, please. Los requerimientos, su nombre completo, si por alguna razón no puede participar, se pone como oyente, que espero que no sea todas las sesiones, right? Sino que solo en momentos que hay necesidad. And then, cámara encendida, guys, please, permanecer en mute, y ya lo demás ya lo saben, right? Okay. So now we have the class agenda. Tenemos el review de la clase del día viernes. And then we have possessive adjectives and nouns. Ese es el tema que vamos a ver el día de ahora. Luego, examples. Y vamos a practicar en el manual. All right. So now, here we go. We have to remember the alphabet. All right. ¿Sí practicaron el alfabeto, guys? Jay. Yes. Yes. Did you practice? ¿Sí practicaron? All right. Good. Solo como dos manitas levantadas, right? Okay, good. So now we have to remember, guys, okay? So we have to remember the letters. Let me check here. All right. So here we go. Para que volvamos a recordar, right? Yo se lo voy a decir y ustedes lo van a repetir, okay? So now, here we go. A. A, B. B. B, C. D. B, D, B, B, E, B, F, F, this G, one's G, 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 H, 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 H. Remember, H. like this, como que usted lo dijera así, H, H, and then I, cuando le duele algo, right? I, J, K, K, L, L, M, M, N, M, O, O, P, B, Q, U, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W. W. Solo como dos escucho, guys. What's happening? V. Again, V. B, B. B, W, W, X, X, Y, Y, Z, 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 again, Z. Z, all right, okay. So now, yo se lo voy a señalar y usted lo tiene que leer, all right. So here we go. This letter, Sí. 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 C. Sí. 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 C, like this. Sí. C o Z. Sí. 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 Z, right? Sí. Okay, Z. Como el zumbido de la Sí. abejita. All right. And then, this one. Sí. Sí. I. This Sí. one. E. I, I, O, you, U, J, 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 G, G, G,
F. All right, another one. This one. T. All right, good. Okay, ya recordamos, right? So, what are we going to do now? We have to spell the last name and the name, all right? Entonces, ¿cómo lo vamos a deletrear? Por ejemplo, yo voy a decir, my name is Alejandra. A-L-E-J-A-N-D-R-A. Ese es mi nombre. And then, my last name is Varela. V-A-R-E-L-A. All right? Así lo vamos a hacer cada uno. All right? Remember, lo teníamos como tarea, right? To memorize your name and your last name. So now, sin leer, tenemos que decir nombre y apellido. Okay, so here we go. Reina, are you here now? Yes. Reina, yes, no. Ya estoy aquí. All right. So let's go, Reina. My name is R E I N A. Okay. M A R D A R I D A. Okay. Listen es el apellido, ¿verdad? My listen is C. Last name. O. Last name. Last name. My listen is C O R D E D. 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 E. Okay, the last one, la última, la Z, ¿cómo la dice? D. D, are you sure? Okay. D. La Z, ¿cómo la decimos? Z. D. Z, como que digo sí, pero D. Prolongando la pronunciación y se siente como una vibración, right? Z, all right? D. Okay, D. Good. D. All right. Thank you, Reina. Solo uno. Yeah, only one. Yeah, thank you. Okay. All right, good. Awesome. Okay, so now here we go. Dennis, let's go. My name is Dennis. D-E-N-N-I-S. My last name is Nolasco. N-O-L A S C O. All right, awesome. Thank you, Dennis. Here we go, Marlene. My name is Marlene. M A R L E M E. My last name is Dimas. D I M A-S. All right, good. Thank you, Marlene. Let's go, William. William, let's go. Hi. Hello. My name is William. W-I-L-L-I-A-M. My last name, Guzman. G G U D M A M am 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 ¿Cómo se dice la N? ¿Guys? Am ¿Cómo se dice everyone? Am Quiero ver si se acuerdan los demás. Am M M M End. M. Remember? Like end. Con la lengua arriba. End. M. Okay, M. Good. All right. Thank you. Let's go, Gloria. My name is Gloria. G-L-O-R-T. Ajá. Es que la se me olvidó.
Acuérdense, es la primera del abecedario. Hey. All right, good. My last name is De Cruz. D E C R U. Se me olvidó. Ah, sí. Okay, good. Acuérdense la abejita, right? Sí. Como se pone un zumbido, okay? Good. Let's go. Let me check. Priscila. My name is Priscila. P R I C C C I L A. Okay. How do you spell? ¿Cómo dice la S? La S. C C C C C S. All right. Acuérdense como El Salvador, right? S. Ajá, S. And then. ¿Y después sí. De la S? ¿Ah? Las dos no se pronuncian igual. La S con la C. No, the first one. Usted dice S. Como que vaya a decir S. Ajá. Pero solo S. Dice S. Ajá. S. S. Ajá. Y la segunda. Sí. Sí. Sí, como okay. Que dijera sí en español. Ajá. All right. Good. Okay. Okay. And your last one? A. My name. Ajá. I es la E. No. What is your last name? ¿Cuál es el la apellido? I. ¿Cuál es el apellido? García. Okay. Es está? Otra vez. Ajá. Es Garcia. Okay, good job. Thank you, Priscila. Let's go, boy. Present. My name is Moises. M O E S A S. Moisés. Okay, Moisés. ¿Cómo decimos la I en la I así en español? ¿Cómo lo decimos? Yeah. Cuando usted se golpea, ¿qué dice usted? Ay. All right. Ay, right. And then y la E. La I. Ajá, I como en español, right? Ajá. Yeah. Okay. Okay, be careful. Okay. All right. And your last name? Salazar. Okay. S A A la A, ¿cómo se pronuncia? A ajá, A L, ajá. L I A ajá. C A R. Okay, how do you spell Salazar. The A? ¿Cómo dice A en inglés? A. All right. A. Ay. Ajá. ¿Y la Z? Sí. Ajá, pero como sí. Que fuera el zumbido de la abejita, right? Z. Ajá. ¿Sí? And the last one, ¿y la R? R. 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 Ajá. Yeah, like that. All right, good. Aquí estoy practicando, okay? So good. Now, let's go. Let me check here. Oscar Ignacio, let's go. My name is Ignacio. I-G-N-A-C-I-O. My last name, M-O-R-E-N-O. All right, good. Now, here we go. Let me check. Alma, ¿ya nos escucha? Yes, no? Yes? Yes. All right, let's go. My name is Alma. A-L-M-A. And my last name is Valladares. V-A-
LLADARES. All right, good job. Now let's go, Alberto. My name is Alberto, Alberto, and my last name is Clavel, Clavel. All right, awesome. Now let's go. Let's go. Si puede participar, ¿verdad? O no puede. Sí, ahorita sí. Okay. Ahorita sí. Okay. My name is F A T I M A. And my last name is R O M I. No, no. E. Sorry. E R O. Okay, good. La R, ¿cómo la pronuncia? R. Okay, R. 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 All right, R. Good. Thank you. And now R. Let's go. Juan José. Hi, my name is Juan. J U N. Perdón, A N. My last name is Hernandez, H E R N A N D E Z. All right, awesome. Thank you for myself. Let me check my feeling. Ya todos pasaron, ¿no? Solo los que tengo aquí flotando, ¿verdad? Si me dio el cama, esa no porque. Okay, so. Sigan practicando su nombre, su apellido, ¿ok? De alguna o de otra manera, esto les va a servir para lo que ustedes necesitan saber el inglés. Así que siempre es bueno saber del lenguaje, ¿right, guys? ¿Tienen dudas todavía con el abecedario? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿O todo? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? All right, good. So now, here we go. Okay, so now we have to check the attendance, right? So, ya saben qué hacer, ya saben qué decir, right? Bien. Alma Griselda. Present. Okay. Cristian Mateo. Denise Nolasco. Present. Edith Lindbergh. Enzo Martín. Ay, Fátima Santiago. Gloria Concepción. Present. Hugo Ortiz. Hugo Ortiz. Juan Alberto. Present. Juan José. I am here. Carla Guadalupe. Carla Yanel Portillo. Carla, María Emma. Present. María Abigail. Present. Marlon Linares. Hoy, Enrique. Present. Ah, y usted se llama Moisés.
Moisés. Moisés. Okay. Hay una nueva entonces en la lista. Oscar Ignacio. Present. Cristina García. Cristina María. William Eduardo. Present. Que con ustedes pasa, pero esto está cayendo aquí una tormenta. Terrible. Sí, teacher, se le oye bien suave y entrecortado. Sí, es que está haciendo una tormenta exagerada, pero ahorita me escuchan mejor. Voy a intentar hablar más fuerte. ¿Me escuchan mejor? Sí, ¿no? All right. Yeah. ¿Quién no escucha el audio de la computadora? ¿Quién tiene problemas de audio? Yo casi no entiendo. Se corta. Ah, en internet. No sé. Si gusta, Priscila, apague un momento su cámara, tal vez vuelve la estabilidad, a veces eso ayuda, y después intente encenderlo otra vez, tal vez mejor. Okay. Right, good. So now, here we go. ¿No me escucha nada? Sí, pero... Okay. I'll help you a little. All right. So now, here we go. Todos son los que se cerró esto. Okay, here we go. All right. Okay. So now, guys, we have to make a practice. All right. So, pero para hacer esta práctica, la vamos a hacer en vivo todos acá. Okay. Así es que ustedes me van a ir diciendo las respuestas que corresponden. Right. So now, esto es acerca de los pronouns. ¿Recuerdan cuáles son los pronouns? Yes. Okay. Yes. Okay, good. So now, here we go. Los pronouns son la manera en la que nosotros... Ajá, sorry. ¿Qué pasó? Okay. So los pronouns, ¿qué son, guys? Es puntualmente de quien nosotros hablamos en la oración, right? Entonces pueden ser diferentes tipos de pronouns. ¿Ah? Entonces vamos a ver si los recordamos. Ok. ¿Ven mi pantalla? Yes, can you see my screen? Yes. Yes, all right, good. So now, what do we have here? All right, so we have the sentence number one is dreaming. Y a la par tenemos George. Entonces significa está. He. Dreaming. He is dreaming. He. Dreaming. Ajá, está durmiendo, right? Está durmiendo. Entonces, si dice George, yo digo entonces es un él. Él, right? Ajá. Yes. He. He. Right, good. And now, if I have, is green, es verde, y tengo entre paréntesis the blackboard, la pizarra. La pizarra.
It. ¿Cuál es el pronombre? It. It, right? Okay. Es para animales y cosas, right? Y luego tengo are on the wall. Están en la pared. Y entre paréntesis tengo the posters. The posters. Los posters, right? En español. Como en inglés, sorry. Ajá. ¿Sería? It. It. Right, okay. And then I have is running. Ajá. Y entre paréntesis tengo the dog. The dog. El perro. Entonces sería? It. Ajá. It. It. All right. And then I have are watching TV. ¿Están viendo televisión? My mother and I, mi mamá y yo. Nosotros, we. We. Nosotros, right? Porque me incluyo, entonces digo we. And then, if I have the flowers, las flores, y la oración dice, are in the garden, están en el jardín. Huh? It. 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 All right, good. Luego si digo, Tom. He. Tom. All right, he. Good. He is riding his bike. Cuando utilizamos el verbo riding, es para hablar de montar. Ah, llámese bicicleta, motocicleta y caballo. Utilizamos riding. Para hablar de carro ya no es lo mismo, ¿okay? Pero para estas acciones sí utilizamos riding, right? Y luego tenemos, he's from Bristol. ¿Es de Bristol? Tengo Victoria. ¿So? She. Okay. She, right? And then number nine. Uh-huh. Has got a brother. Tiene un hermano. ¿Y tenemos Diana? She. And then, have got a computer. Mandy. Mandy. El nombre de mujer, right? So, have she got a computer? Okay, obtuvo ella una computadora. Okay, that's right. Vamos a ver si lo sale ahí. Okay. What happened? Huh? Okay. ¿Qué sucedió acá? Vamos a ver. ¿Qué sucedió acá? Confundimos el it con el they. Los cambiamos, sí. Pero ¿por qué? Porque habla de ellos. De porque son, de, porque son cosas. De cosas o animales. Ah, son cosas, sí. Pero ¿por qué el they y no es it? Porque son dos, porque está hablando de dos. Ajá, son plurales, right? Ok. Entonces, si digo, ¿cuál era la oración? The posters, right? The posters. Entonces estaba en plural. Plural, right? No estábamos hablando de uno, sino que de varios. Plural, varios. Okay. ¿Acá de qué estábamos hablando? De flowers. Ajá. Varias. Entonces son flores, right? En plural. Yeah. Luego en el último. ¿Ah? Ah, pero en este caso, en este caso sí se puede. Aquí la diferencia es que estaba hablando en pasado, pero sí se puede utilizar el she. Good. Ok, so now, entonces, ¿qué nos deja esto? Que tenemos que prestar atención a lo que es singular y a lo que es el plural. Alright. Y en eso también vamos a ver algo ahora sobre eso, entre las cosas que son singulares y plurales. ¿Ok? Entonces, ¿qué? Okay. So now, como vieron en la agenda, guys, ahora vamos a hablar acerca de los possessive adjectives. ¿Qué significa posesivo? Adjetivo posesivo. ¿Una idea? ¿Sí? Tener. ¿Ah? De tener. Verbo tener. De tener, de poseer, right? Ah, entonces, los pronombres son los que tenemos a la izquierda, right? ¿Cuáles son los pronombres?
Adjetivos. Entonces lo que sucede con los posesivos es que para cada pronombre tenemos su pronombre, su adjetivo positivo, alright. Entonces, el que corresponde a I, ¿cuál es? El posesivo. ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe cuál es el posesivo? My. My. Mío, right? Okay. El de you. ¿Alguien sabe? Yours. Okay, your. Your. Luego. El de he. Him. Is his. El de she. Her. El de it. There. It's. It. El de they. There. Luego we. Our. Hora, hour. Y el de you, otra vez, ¿cuál era? You. You. Your. Alright. Entonces, so now, ¿qué sucede con el primero? ¿Qué significa si yo lo traduzco al español? My. Mío. 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 Your. Tuyo. Tuyo. De él. De él. O de ella. El primero es his. De él. De él. ¿Y el otro? De él o de ella. De ella. De ella. Solo de ella. Solo de ella. Y solo is. Para él. De él. Luego, it's. De ella. De ella. De eso. De ella. Luego, de ella. De eso. De ella o de ella. Eso. Our. De nosotros. De nosotros, right? Y your. ¿Qué? De ustedes. Alright, de ustedes. Ok. Pero al final todos significan su, su de él, su de ella, su de ellos, ¿verdad? Algo que pertenece. ¿Ya? ¿Nos queda claro esto? ¿Creen que sí? ¿Ya los habían visto antes o primera vez? Cuando era baby. All right. Okay. ¿Y los demás? Algunos, nada más. ¿Algunos? Okay. Sí. Bueno. So now, no sé si los están copiando. Sí. Voy a dar un minutito para que terminen de copiar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Si se fijan, en el caso de los possessives se parecen bastante a la estructura ya del pronoun, ¿no? Entonces, a you solo le agrego la R, el que cambia si es my, de I, paso a my, luego el de sí, el de él, sí. Cambia las últimas dos, right? Luego her, ¿no? Luego it, se agregó este, they, es their, siempre con las mismas letras de it, ¿no? Y de ahí
We depend on our. Oh, our. Good. Creo que hoy sí ya lo notaron. Yes, right? All right. So good. So now, we go. Okay. Okay. So now, vamos a practicar. Right? Vamos a ver si nos acordamos, ¿ok? Así es que ustedes me dicen. Para la primera, ¿cuál es el que corresponde para I? Me. 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 My. 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 You. You. Your. Your. Our. Aparte que es número, right? All right, so here we go. Good job. Ya son expertos en los practicos. So here we go. Right, vamos a hacer otra práctica. What's happening? So here we go. Vamos a completar la oración. Right? Yo le voy a decir su nombre y usted me dice cuál corresponde. Okay? Tenemos, she is happy with. Y usted me va a decir cuál es el pronoun que corresponde. Perdón, el posesivo que corresponde. ¿Qué tiene que ver usted en la oración? Tenemos que identificar de quién estamos hablando, ¿right? Entonces, lo primero es, aquí tenemos marco acá, lo primero es verificar. ¿Y de quién hablo en la oración? Entonces, sí, si ya tengo marcado, por ejemplo, she, yo ya sé cuál es el contexto que corresponde, ¿right? Para la segunda, yo hablo de children. Sí. Para la tercera, de Peter. Para la cuarta, de mí. De ti. En la cuarta, ¿a quién se refiere? ¿Cuál es el pronoun? Ay. 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 Sería mal. En este caso, puede existir una confusión, right? Porque digo, dice en la traducción, yo tengo una mascota. My y name. Después dice, your nombre, name sería. Nombre es Babu. ¿Ah? Pero hay entonces, un punto antes del cuadro, del recuadro. Entonces ya vamos a ver eso, right? Y luego. Se habla de un animal. Ok, ya la vamos a ver, se la dejo para que lo piensen ahorita. Right. Y luego, there is a mouse en esta, si solo tenemos uno, right? Y en la última, is that out? Pero esa ya se la dan ahí, right? Ya tenemos aquí nos vamos a referir, right? So, here we go. Ok, están listos. So now, the first one, all right, Danny, the first one. She is happy with? Here. All right, awesome. Her job. Okay, con su trabajo, her job. Luego, the children lost. ¿Me ayuda con esta alma? Children lost there. All right, there. Su camino en el pueblo. ¿No? The children lost their way in the town. Prácticamente dice los niños se perdieron. Perdieron su camino en el pueblo. Right? Okay. And then we have Peter. Peter, Moisés. Peter is showing
How to Susan? Is it would they? Peter is showing. Está en la casa de Susan. There. Sí, there. How Peter is showing? Okay. Care house. Care. Care house? Are you sure? Care house. Okay. There. Vamos a ver. Okay, Emma. Peter is showing. Is. All right. Is. Yes, Peter. Huh? Peter está mostrando su casa a Susan. O le está mostrando su casa a Susan. So now, Ignacio, I have a pet. Yo tengo una mascota. I have a pet. Huh? Name is Babu. Nombre es Babu. I have a pet. Nombre es Babu. It. All right, good. So, it. Oh, it's. It's, pardon. All right. Yeah, okay, good. So now, there is a. Okay, Priscilla, there is a mouse in, I use ratón, ¿eh? Y luego dice bedroom. Pero en este caso estamos hablando, en este caso sí hablamos de un ratón, pero luego nos dice, my. Pero luego ¿qué nos dice acá? My. My. Si es we. Our. Our. We. Our. 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 It's. ¿Cuál es Priscila? ¿Ya? No es if. Ok. En este caso, ¿qué sucede? Si bien nosotros tenemos, hay un ratón en, ajá, tenemos que ver el contexto completo, ¿right? Hay un ratón en y luego tenemos cuarto. ¿Ah? Cuarto. Entonces, entre paréntesis está it's. We. ¿Ah? Agua. Entonces sería. It's. Agua. Ahí te lo it's. Cuento, ¿no? All right. Si es de we. No es it. Ajá, eso sería si fuera el ratón. Pero ahora tenemos cuarto. Y entre paréntesis, we. Agua. All right. Okay. Agua, right? En nuestro, hay un ratón en nuestro cuarto. Nosotros, okay. Ok. Entonces es como en esta parte, en la anterior, donde dice I have a pet. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar el contexto, ¿no? Lo que tenemos después, para verificar cuál de los dos es de los que estamos hablando. Igual que acá. En el caso de mouse, aunque hablamos de mouse, pero después tenemos cuarto, ¿right? Y entre paréntesis el B, entonces tenemos que verificar los contextos. ¿Ok? And then we have, is that? Y tenemos entre paréntesis you. ¿Cuál sería la respuesta, Gloria? No estoy segura, pero creo que es it. It? Sí, o you. It. Se habla del ratón, ¿no? No, la última. La pregunta. It's, sí. Ah, no, es casa. Ah, bueno. It's. Habla de la. Sí, pero it's. Okay, está hablando de la casa. All right. Entonces, ¿de qué está hablando? En este caso dice, es esa, es esa, y luego mi casa. Tenemos. Entre paréntesis, ¿qué cosa?
You. Tu casa. Ah, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yo. Ajá. Sería you. ¿Cómo lo traduzco? Sure. ¿Es esta tu casa? Aquí está. Your. Is that sure. your house? ¿Es esta tu casa? Okay. Entonces, esta es igual. Tenemos que verificar cuando estamos haciendo el ejercicio siempre el contexto, ¿right? Para poder saber específicamente de qué es lo que estamos hablando. Pues, ¿preguntas después del ejercicio? ¿Questions? ¿No? ¿No? ¿Todo claro? Ok, good. So now, here we go. Ok, vamos a ver quiénes nos faltan. Right. Vamos a ver. Alberto, we bought. Y después tenemos fruit yesterday. Nosotros compramos fruta ayer. ¿Ah? No. We bought fruit yesterday. ¿Cuál sería la respuesta? Primero identificamos, right, según el contexto. Digo, nosotros compramos fruta ayer. Entonces, ¿cuál sería el potente? Our. Our. Okay, our. Good. Our. 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 Alright, good job. So now, the next one. Alright, let me see. Lenny, the cat is hungry. El gato está hambriento. This is food. Esta es comida. Your? Your? In. Será it's. ¿A cuál es la respuesta? It's. Sí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? The cat is hungry. El gato está hambriento. This is food. Esta es comida. It's this is food. This is su comida. No. ¿Es su comida de quién? De él. Ah, del gato. His. Right? Entonces, his. 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 It's. Okay. It's. All right. En este caso, y fíjense que esto suele suceder con los animales. A veces cuando los animales los mencionan con un nombre, sí se refieren a la gata o el gato, ¿verdad? Right? Entonces ya se utiliza como he y como her, ¿ah? Depende. Más que todo depende si ya está como un nombre, entonces se refieren al gato como él. O si es gata, ella, ¿verdad? Right? Entonces depende del contexto. En este caso solo dice el gato, ¿ah? Entonces, it. Luego tenemos, you are a boy. Tú eres un chico. And, his name is Mark. William, ¿cuál sería la respuesta? His. You are your. A boy. And, tú eres un chico. And, name is Mark. Nombre es Mark. Yeah. Joe. What's the name? You. Joe. You are a boy? You. Okay. And you are. Right. You are a boy. And your name is? Mark. All right. Good. And now, here we go. All right. Fatima, ¿puedo participar? Yes. Yeah? Oh, no. No. Yo me parezco.
My? My. Okay, so now, here we go. Reina, ¿me escucha ya? With my family? Hello, Reina, yeah. Ajá, okay. Dice, I live in Paris. Yo vivo en París con familia. So, my? All right, good, my. Awesome. And now, don't put, no ponga los zapatos, o los, yeah, los zapatos en la cama. Cama. So, don't put, y entre paréntesis tenemos you. Entonces, vamos a ver, Emma. Ya, Emma. Hey. Your. All right. Your. Huh? Don't put your trainers on the bed. No pongas tus zapatos sobre la cama, right? Okay, good. And then we have the last one here. Let me All right, so Alma. So now the last one. My friend Lisa is drinking water. Mi amiga Lisa está tomando agua. My friend Lisa. ¿Cuál sería? Her. All right. My friend Lisa is drinking her water, right? Okay, awesome. Ya son expertos. Good job. So now, creo que ya les estoy recibiendo mensajes que ya les llegó la lluvia por los otros lados, right? Oh my. Okay. Esto está terrible, pero bien. So here we go. So now. Okay. ¿Qué sucede ahora con los possessive nouns? ¿Qué eran los possessive adjectives? ¿Qué dijimos que eran? ¿Para qué nos servían? Según lo que ya vimos, ¿sabes? Los adjetivos posesivos. De tener. Determinan posesión. Pertenencia, right? Que le pertenece a todos los pronombres, a él, a ella, a mí, a nosotros, a ellos, todo, like that. Pero también hay otra manera de poder indicar posesión, o sea, que también le pertenece, sin utilizar los posesivos. Y en este caso, a eso le llamamos, los possessive nouns. Entonces, ¿qué dicen los possessive nouns? La forma más básica es en la forma singular. Entonces, los possessive nouns también nos ayudan a describir o a decir que algo le pertenece a cualquiera de los possessive, de los pronouns, right? So now, tenemos la estructura. En este caso, lo primero es, guys. Let me check here. All right. Lo primero que es, tenemos un singular noun, o sea, un nombre, ¿plural o singular? Singular. All right, singular. Y luego le vamos a agregar apóstrofe S. Esa es la estructura. Le agrego apóstrofe. Apóstrofe. ¿Cuál es el apóstrofe? Es el... El apóstrofe es ese como un palito que va arriba, right? No es como una tilde, sino que es como un palito. Que se lo encuentran arriba en su teclado. ¿Ok? So, apóstrofe. Así le llamamos a ese palito. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer apóstrofe y luego S. ¿All right? Y de esa manera nosotros también podemos indicar posesión. Entonces, cuando dice, cuando los nouns, ¿qué era un noun? ¿Se recuerdan? ¿Qué era un noun?
¿Alguien se recuerda que era un noun? ¿Un nombre? Ah, un nombre, o sea, una cosa, right? Una cosa puede ser también un nombre de persona o de una institución o algo así. Entonces, todo lo que indique noun es todo eso, ¿ok? Entonces, acá, ¿cuál tenemos? El singular noun que nosotros tenemos acá es the team. ¿Qué significa esto? El equipo. ¿Cuántos equipos? Only one. ¿Cuántos equipos? Solo uno. Entonces digo the team, el equipo. Luego tengo el perro, the dog. Y luego tengo the teacher, el profesor. Entonces hablo de cosas singulares. ¿Y qué dice la regla? Que cuando usted tiene un singular noun, se me fue la luz. All right. Cuando usted tiene un singular noun, estoy así con las películas. So, luego de tener el singular noun, ¿qué tengo que agregar? Apóstrofe. Apóstrofe. Entonces, así como acá, ¿qué tengo? ¿Qué tengo acá? The team. Y yo le agrego al final apostrophe S. Y luego voy a escribir el complemento. All right. En este caso, ¿qué significa la oración? The team's captain. El capitán del equipo. Entonces digo the team's captain. El capitán del equipo. ¿De quién? Del equipo. Entonces, a ese le agrego la apóstrofe S. Luego, si yo quiero decir la comida del perro, en inglés es más corto. Entonces, para decir la comida del perro, o sea, que le pertenece al perro, entonces, a donde dice dog, ¿qué voy a hacer? Le agrego el apóstrofe S. S, exacto. Entonces, ¿qué dice ahí? La comida del perro, the dog's food. Y tengo que hacer la pronunciación de la S, all right? Es súper importante que la hagamos porque si solo digo the dog food, la comida perro, so like that. Entonces, tenemos que hacer esa S al final. Tenemos que decir the team's captain, the dog's food, y luego tenemos the teacher's, y luego notebook. ¿Qué significa eso? The teacher's notebook. La nota del teacher. La libreta que le pertenece al teacher, right? The teacher's notebook. Entonces, es otra manera de indicar posesión en el noun, o sea, en el nombre que nosotros tenemos en la oración. Y nombre puede ser una cosa. Si se fijan, aquí tenemos el equipo, es una cosa. Luego, the dog, animal. Y luego tenemos the teacher, el profesor. Todos esos son nouns. Entonces, todos estos son singular, o sea, solo uno, right? ¿Y qué dice acá? Los nouns que ya terminan en S, o sea, que ya en su forma normal se escriben con S, ¿qué sucede? Solo se le agrega la apóstrofe. Se le agrega apóstrofe S y dice siempre y cuando sea singular. Singular. Tenemos que verificar bien eso. Entonces, tenemos el ejemplo. The boss. ¿Qué significa the boss? Jefe. Entonces digo, the boss termina con S. Y esto significa el jefe. ¿Significa jefes o jefe? Solo uno.
Solo uno. Ah, only one, right? And singular. Pero como termina en S, ¿qué voy a hacer? Solamente, así como dice la regla, al final yo le agrego apostrophe y la S, right? Entonces digo the buses y tengo que hacer el sonido final. The bus y después the buses. Suena como con E, right? Entonces digo the buses chair. The buses chair. ¿Qué significa? La silla del jefe. Del jefe, que le pertenece al jefe, right? Entonces esta pronunciación de buses suena así, como decir buses, the buses, pero con la boca cerrada, no buses, sino que the buses chair, la silla del jefe, alright. Y luego si yo tengo Carlos, Carlos, termina con S. Con S, right? Ya la palabra termina con S, en este caso el nombre, pero no significa plural, no es que haya entre Carlos, right? Sino que Carlos es el nombre. Entonces, ¿qué dice la regla? Le agrego apostrophe and then yes. Yes. Ajá. Entonces, ¿cómo lo voy a pronunciar? Digo Carlos, lo mismo. Pronuncio como que fuera una I cuando hago el corte de las S. Digo Carlos. 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 Y luego tengo school. La escuela de Carlos. De Carlos. En este caso no es tanto que le pertenezca, pero que la escuela tiene. Right? Entonces digo Carlos school. Carlos's school. ¿Tenemos claro hasta el momento esto? Yes. ¿En el signo? Yes. ¿Pregunta? y se ponen a reír. No sé si eso es que sí. ¿Tienen preguntas o que no tienen? ¿Todo claro? Ok. Ya vamos a ver si todo está claro. All right. Veo algunos que están apuntando. ¿Ya terminaron? Yes. Yes. All right. Good. So now, here we go. So now, esto es lo que tiene que ver con los singulares. Cómo hacer posesivos en el nombre, o sea, possessive nouns, pero singular. Ahora, ¿qué sucede con el plural? La regla cambia un poquito. Entonces. Sorry. Ok, entonces, ¿qué sucede con los plurales? All right. The example. Ok, so now here we have the example. Entonces, vamos a ver el ejemplo, el ejercicio, all right. Si yo tengo a flower, ¿qué significa esto? A. Una. Una, right, okay. A flower. Si digo the car. Un carro. El carro. Luego, a book. Un libro. Un libro. All right. Entonces, yo veo que están en singular. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer según regla? ¿Ves? Apóstrofe en S. Entonces agrego apóstrofe y luego la S, right? Y luego pongo el complemento. Por ejemplo, a flower's petals, puedo decir. Los pétalos de una flor. ¿De quién? De la flor, right? A flower's petals. Luego the car. ¿Qué hago entonces si lo quiero hacer posesivo? Apóstrofe. Y digo, por ejemplo, the car's engine. ¿Qué significa? El motor del carro, right? Y luego, a book. Y puedo decir. Apóstrofe. Apóstrofe. S, right? A books. Y puedo decir cover. La portada del libro. ¿De quién? Del libro, right? So like that.
Entonces tenemos esta otra manera de también hacer los possessive. ¿Cuál es la diferencia? Estos se llaman possessive nouns porque son en el nombre. ¿Los otros cómo se llamaban? Los primeros que acabamos de ver. Ajá. Possessive adjectives. Ajá, los adjectives. Los adjetivos positivos. Okay, good. So now, do you have questions? ¿Preguntas? ¿O claro como el chocolate? ¿Como el chocolate? ¿Como el dark chocolate? All right. ¿Como el blanco? Okay. So now, ya vamos a hacer más ejercicios, okay? So now, esto es para singular. Ahora vamos a los plural, all right? ¿Qué dicen los plurales? Son un poquito más difíciles de convertir porque a veces nos confunden porque ya tienen una S. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que verificar el contexto para saber si está hablando de uno o de varios, right? Por ejemplo, si tengo acá two chairs, ¿qué significa two chairs? En español. Sillas. Ajá, dos sillas. Entonces, ¿qué tengo que verificar? A ver si me está hablando de algo plural o singular. En este caso, desde que dice two, yo ya sé que está hablando de algo plural, right? Y luego tenemos, termina en, como es plural, yes, termina en S. Entonces, si te fijan en la estructura, ¿qué dice? Cuando tenemos un nombre plural, ¿ah, qué sucede? Solo agrego apóstrofe. Solo el apóstrofe at the end. Ajá. Entonces, ¿qué dice la regla? Si es plural, lo único que voy a hacer es agregar apóstrofe. Ajá. Entonces digo chairs. Ajá. Y agrego el apóstrofe. Entonces tengo que fijarme en eso. Por ejemplo, acá tengo bottles. ¿Qué significa bottles? Botes, botellas. Botes. Ajá. Bottles. Y luego tengo shelves, que sería algo así como repisa. Entonces digo, bottle shelf, ¿ah? La repisa de las botellas. De botellas. Ajá. Entonces quiero referirme a que la repisa es de las botellas. Entonces es positivo, right? Entonces, ¿qué hago? Como bottles ya está en plural, lo único que hago al final es agregar el apóstrofe. El apóstrofe. Ajá. Y en el caso de la pronunciación ya está con S. ¿Ok? Bottles shelf. ¿Mm? Pero si yo no le agrego el apóstrofe, no lo estoy haciendo en posesivo. ¿Ah? Entonces diría algo así como botellas repisa. ¿Right? Entonces quiero decir la repisa de las botellas. Entonces digo bottles shelf. ¿Mm? Luego tenemos teams. ¿Qué significa team? Equipo. ¿Alguien sabe? Ajá, equipo. Sí, pequeño. Entonces luego tengo tournament, ¿ah? Campeonato. Entonces digo teams tournament, ajá, el campeonato del equipo, ¿ah? Del equipo, el torneo, ajá, del equipo. Entonces digo teams tournament. ¿Mm? Y al final tenemos aquí 3 years. 3 years. Desde que usted lee tres, ya sabe que es plural, right? Entonces tiene 3 years. 3 años de experiencia. Ajá. 3 años de experiencia. All right. ¿De qué? De experiencia. Entonces, 3 years experience. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo único que hago? Agregar el apóstrofe, pero tengo que verificar que sea plural. Si aquí tuviéramos Carlos, ¿qué sucede? Ajá, ¿cuál es la diferencia? Si tengo que Carlos, lleva su nombre. Ajá, si tengo pero Carlos, ¿puedo hacer eso? No. ¿Solo agregar apóstrofe? No, tiene que agregar el apóstrofe y la S. Ajá, ¿por qué? Porque Carlos es solo uno.
aunque termina con S, pero es solo un Carlos, right? Entonces, tengo que agregar apostrophe S. Pero si tengo, por ejemplo, another thing, let me check. Pencils, por ejemplo. Mm-hmm. Pencils, lapiceros. Uh-huh. Si tengo pencils, lapiceros, lápices. La apóstrofe y la S. Ajá. ¿Qué hago? Agrego apóstrofe y la S. S. Are you sure? Pencil. Los lápices. Ya está en plural. Pencil. Ajá. Está en plural. Sería solamente una, el apóstrofe. Ajá, vaya. Pencil significa lapicero, right? Y si tengo así, pencils, ¿qué sería? Lapiceros. Ajá, en plural, right? Entonces, en la primera, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Agrego apóstrofe S o solo el apóstrofe? Solo... Solo apóstrofe. Ah, apóstrofe, all right. ¿Por qué? Porque ya tengo el plural. Yes. Ajá, entonces solo agrego apóstrofe. Uh-huh. Entonces tengo que ver eso. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, flowers, ¿tengo que agregar apóstrofe S o solo apóstrofe? Apóstrofe, apóstrofe. All right, only apóstrofe. Okay, ahora les voy a preguntar. Ignacio, si yo tengo acá, let me check, okay, cell phone. ¿Tengo que agregarle qué, Ignacio? Apóstrofe y yes. Apóstrofe y? Y yes. Okay. Solo apóstrofe. Sorry, can you repeat? Okay, otra vez. Solo apóstrofe. Ajá, ¿por qué? Porque está hablando de celulares. Ajá, es en plural, right? Yeah. Okay, si yo digo computers, ajá, Alma. Solo agregar apóstrofe. Okay, only apóstrofe, right? Si yo digo television, no, let me check. Si yo digo notebook, ¿qué agrego, William? William, ¿qué le agrego? Solo la apóstrofe. William, can you hear me? Solo la apóstrofe. Está lloviendo. All right. Okay. Ajá, solo apóstrofe. Apóstrofe. ¿Están seguros? Sí, porque es una libreta. Una libreta, correcto. Ah, es una libreta. ¿Qué dice la regla si es uno? Se tiene que agregar apóstrofe. Apóstrofe, yes. Ajá. Si tengo cell phones, son muchos, right? Entonces en cell phones yo solo le agregué apóstrofe. Ajá. Porque ya estoy hablando en plural, pero si digo notebook, o sea, sin apóstrofe más an S. Ajá, en S, right? Ok, si yo digo, por ejemplo, Moisés, si yo digo pen, lapicero, ajá, ¿qué le tengo que agregar? Apóstrofe. ¿Ah? ¿Por no. qué? Why? Porque lapiceros, el lapicero. Ajá, lapicero. Sí, ajá, ajá. Apóstrofe. Ajá. Lapiceros. ¿Lapiceros? Are you sure? Okay, es un lapicero. Ajá, entonces, ajá. Si es solo uno, si es singular, ¿qué le tengo que agregar? Solo apóstrofe. ¿Solo apóstrofe? ¿Estás seguro? Mira la que tengo arriba, dice flowers. Apóstrofe S. Flores. Ajá. Ahí sí solo agregué apóstrofe porque es plural. Entonces en pen. Apóstrofe and yes. S. Ajá. Porque solo es uno, right? Entonces tengo que fijarme en eso. Singular y plural. Yes. ¿Preguntas hasta ahorita? Ah, ok. Alberto.
Pero si nos encontramos con el plural irregular que no termina en S, entonces el apóstrofe, ¿cómo iría? Ok, para los irregulares sí cambia, pero en este caso, para no enchivolarnos ahorita, solamente vamos a ver estos dos, ¿ok? Yo les voy a enviar material complementario de eso, pero ahorita sí, por el momento solo con estos dos, ¿all right? Porque si no, nos va a costar un poquito con los irregulares. Ok, but good question, ¿all right? Good. So now, here we go. ¿Preguntas de estos dos ahorita? Yes, no? No. All right. Ok, de esos otros los vamos a ver mañana, ¿ok? Los irregular. Ahorita solamente plurales singulares. So now, here we go. Ok, so. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a ver. Marlene, tables, ¿qué le tengo que agregar? Solo apóstrofe. Only apostrophe, right? ¿Por qué? Porque ya está. Porque es plural. Ok, good. Luego, ¿cuál le agrego a glasses? Priscila, ¿hay un día? Glasses. Apóstrofe. No, pero sí. All right. Ajá. ¿En glasses? Ajá, why? ¿Por qué? Porque es plural. All right, good. Cell phones? Apóstrofe. Only apostrophe, right? Okay. Porque también es plural. Okay, good. So now, here we go. Okay, so now, ¿qué es lo que vamos a hacer? All right, ask a partner to spell the following information. O sea, vamos a pedirle a alguien que lo deletree y vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, le va a preguntar Alberto a Reina y le va a decir, ok, Reina, your teacher's name? Ajá, el nombre de su profesor. Entonces Reina le va a decir, Alejandra. Y luego lo tiene que deletrear. Entonces, Alberto lo va a ir escribiendo aquí abajo, donde, oh, sorry, donde dice teacher's name. Entonces va a escribir lo que le va a dictar Reina, ¿ok? Le va a decir A, L, E, así, ¿ok? Luego le va a decir your classmate's name, con un nombre. Entonces le va a decir Reina Alma, por ejemplo. Entonces, ok, entonces Alberto va a escribir cuando Reina vaya deletreando Alma y va a decir A-L-M-A y así. Luego, a classmate's occupation, la ocupación o el trabajo de un compañero. A estas alturas ya más o menos sabemos las ocupaciones, right? Entonces usted se va a acordar de una y se la va a deletrear, ok. Y luego, a classmate's last name, el apellido de un compañero. Entonces usted va a decir, por ejemplo, quiero ver. Clavel. ¿Cuál es de tantos? Ajá, Clavel. Entonces va a decir C-L-A y así. All right. Entonces ahorita les voy a pedir que le tomen screenshot. Tomen el screenshot para que lo tengan ahí. All right. Y nos vamos a ir para los breakout rooms, ¿ok? A practicar. So now, ¿ya tenemos la screenshot? Yes. ¿No? Yes. Ah, ok. All right. Ok. So, ¿ya lo tenemos? Yes. Awesome. All right. So now, let me send you to the breakout rooms. Nos vamos a ir para los breakout rooms. Vamos a ver. Como necesito que sean parejas. Me voy a tardar un poquito en moverlos por los que están de oyentes, ¿ok? Para que queden ustedes en cada room, ¿all right? Así es que si los muevo es por eso, yes, ¿all right? So, here we go. Vamos a dejar tres. All right, so here we go. Breakout rooms. Vamos a tener
10 minutitos, ¿ok? Para que lo completemos y todos participemos. Okay. Ya tiene el dato, Moisés. ¿Haciendo la estaba? Se salió Alma. Estoy en casa con una funeraria, entonces he logrado escuchar un poco y está lloviendo, pero creo que tenemos que hacer el ejercicio que ella puso. Yo solo tengo 3% de carga. Si gustan, les puedo colaborar en una parte. ¿Suyo? Alberto. Ok. A-L-B-E-R-T. Oh. Sí. Sí. Ok, sería con su nombre. Okay. Y la otra sería. Me aviso. R A I A, porque Gloria A A es que hay una y una juntas que eso confunde. Sí, es ajá. Y ahí the classmate's occupation, dentista es D E M T I D A. Y the class last name es el la apellido. ¿Me ayudan con es apellido? Apellido Cruz, es C R O U C U U. ¿Tu U. apellido? O. O. Es la U, ¿verdad? Ajá. Sí, O. U. O. A. U. La O es U. U. O. U. 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 Entonces es G, L, no, es Kruber. Tantos años y no me acuerdo. Es C. R U U Z D no, D Z D como largas D D Z D como avispita. Sí, vaya. Cruz. Ya estuve yo. ¿Quién va? Usamos el mismo nombre. Ahí vean.
él y hola. Si quieres a la punta, no sé si puedes agregarle en mi página como cuando le das un Word y le vas poniendo el nombre para que lo tengamos ahí registrado. Ajá, ¿para qué? No, insertar. Sí, ahorita. En insertar. Guardar. Está, no lo veía. Ay, no me deja insertarlo, pero... No, es que quítale el clic a la imagen primero. Y no le aparecen las herramientas de Zoom en la parte de arriba. ¿Cómo lo he visto? A ver. Ah, porque ahí aparece la de texto. Aparece una T. Ah, cuando le da así para arriba, bueno, usualmente aparece arriba. No le aparece. No. Bueno, me aparece solo las cámaras. Pues si no, no le aparece la... No, no tengo la actualizada, entonces yo. Sí, a saber qué será. Pero ajá, sería interesante saber por qué. Ajá. Vamos a ver. No, no me deja insertar. No, arriba tiene que aparecer insertar. Pero tienes que darle, no tienes que quitarle el clic a la imagen. Interesante los trucos. Aquí está, está la imagen, está seleccionada, ¿no? Sí, está seleccionada. Ajá. Le quiero poner Word Art. Perdón. Ahí está. A saber cuántos tengo arriba. Agua. Okay. ¿Sí, ya no cuente nada, ya vino. Sí, ya practicaron. Ah, come on. Y como les avisa, ¿verdad? Pero que vamos a terminar. Pero ya lo practicaron, yes. ¿Todo bien? Sí. Okay, sí. Good. All right. Se supone, yo esperaría que sí. Solo, ¿cómo es que lee la pregunta? Porque realmente ahí sí tengo mi duda. ¿Cómo es que la lee esa pregunta? Donde dice classmate. Classmates. Ajá. Classmates. Quiero ver. Classmates. Ajá, porque termina en S. Vale. ¿Eh? Pronunciamos con S así como... Como con el énfasis en la S cuando la tenemos al final. Ajá. Por ejemplo, si fuera, por eso les decía, cuando hay doble S con palabras como, ¿cuál es el ejemplo que les di? Que terminaba con S. Flowers. Ajá, boss, flowers, en el caso de flowers porque ya es plural. Ajá. Pero en el caso, por ejemplo, de boss, tengo que agregarle la otra S. Entonces ahí sí tengo que decir buses. Ajá, hago ese énfasis. Cuando ya la palabra termina en S, aunque sea singular, pero le agrego la otra S. Ajá. Entonces ahí sí hago ese énfasis. De lo contrario, no. Así como en estas que tenemos ahí, solo decimos teacher's name, classmate's name, classmate's occupation. Ajá. Entonces, donde cambia prácticamente es cuando la palabra como Carlos, right? Carlos's, ajá, school, the buses, y así con todas las que terminan con S. Ajá, ahí es donde cambia un poquito. Pero sí, las demás todas solo con S. Okay. Okay. Good question. Gracias. All right, awesome. Here we go. Perdón. R. I. The flyers. I. Be careful, all right. Dijo why y después. ¿Así? All right, ajá. Okay.
Ah, está bien escrito, pero la pronunciación, después de la Y, ¿cuál va? I. 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 ¿Cuál es? Ajá, I. All right. Okay, good. Be careful. All right. So now, here we go. Okay, time's up. Homero, ¿verdad? All right, so welcome back, guys. So now I know you practiced. Ya son the masters of the spelling, right? Ya nos podemos súper bien en el spelling. So now here we go. My first volunteers. ¿Tengo volunteers? Me. ¿Ah? ¿Alguien que me diga me volunteer? Solo Marlene, guys. Where are you like that? Porque son así como ah. So Marlene, ¿con quién estaba Marlene? Estaba con Alma, con Reina, pero solo tengo que decir una vez. Ya. Ok, entonces, your teacher's name is Alejandra, A-L-E-J-A-N-D-R-A. All right, uh-huh. Your classmate's name? Alma, A-L-M-A. Okay. Classmate's occupation is a teacher, D-E-A-C-H-H-E-R. Okay. Classmate's last name, Valladares, V-A-L-L-A-D-A. A-R-E-S. All right, good. Okay, guys, so now, al final, yeah, mejor al final vamos a hacer una sola. Okay, good. So now, Marlene, you choose. Usted elige a quien sigue. Fátima. Ah, Fátima, creo que no tenía carga. Solo tengo 2%. Ah, ya. Ya no tiene okay. Carga. ¿Alguien más? María. ¿Emma? María. All right. Okay. Yo estuve con Alberto. All right, okay. Okay. ¿Cómo sería? Porque me desconecté un ratito. ¿Qué? Ah. No, solo que tienes que deletrearlo, lo de la práctica. Ah, ok. Your teacher name, Alejandra. Solo voy a ver el nombre. Es A-L-E-G-A-N-D-R-A. ¿Sí? Ok, continúa. Your class. No, classmate name, Alberto, A-L-B-E-R-T-O, y occupation, nurse, N-U-R-S-E. All right. The classmate last name is Clavel, C-L-A-B-E-L. All right, awesome. Thank you, Emma. Choose someone. Reina. All right, okay. Let's go, Reina. Tan bella. Your teacher name, Alejandra. A-L-E-J-A-N-D-R-A. Your class name, Gloria.
G-L-O-R-I-A. A Claire's main occupation, dentista. D-E-M. In English, dentist. The first guy. Dentista. A classmate last name Cruz. C R U Z. All right, good. Z, the exaggeration, right? Okay, good. Thank you, Reina. You choose someone. Alguien que no haya participado. Ahí está Dennis, Moisés, Iman. Reina. Si gustaba yo. All right, let's go, Dennis. Creo que se le congeló. Ahorita. Your teacher's name, Alejandra. A-L-E J-A-N-D-R-A. All right. Your class name, Fatima. F-A-T-I-M. A. Classmate occupation lawyer. L A W Y E R. Class class last name Romero. R O M E R O. All right, good. Thank you, Dennis. You too. ¿Quién sigue, Denis? Who's next? Denis, can you hear me? Oscar? Okay, let's go, Ignacio. Oscar, Ignacio. Okay, sí, se escucha bien. Yeah. Se viene la voz. Oh, yes. También. Oh my God. Okay. Your teacher's name, Alejandra. A-L-E-J-A-N-D-R-A. Your classmate name, Enzo. E-N-Z-O. A classmate occupation, teacher. T-E-A-C-H-E-R. A classmate last name, Cruz, C-R-U-D. All right, good. Okay, so the next one, let me check here. All right, Alma, let's go. Okay. Your teacher name, Alejandra, A-L-E. J A N D R A. Your classmate name, Elizabeth. L I Z V E T T E. A classmate occupation, she is a teacher. Pero yo deletreé abogado, lawyer. Okay. All right. L-A-W-Y-E-R. A classmate's last name, Rogel, R-O-G-E-L. All right, good. Now, let's go, Moises. You're next. Your teacher name, Anna, A-N-N.
your class name. Enzo, A M is O. A class is a class man occupation mechanic. M A C H I M E C. A class last name Artero. A R R T A R O. All right, okay, good. Guys, because of the time, we're going to stop here, all right? Nos vamos a quedar hasta aquí por el tiempo porque necesito darles un feedback, all right? En el caso del feedback, directamente es por detallitos de pronunciación. So, here we go. Para que vayamos practicando justamente esas palabras, all right? So, ¿cuáles son esos detallitos, guys? El primero es, en el caso de esta letra, ¿no? Este se repite un montón. So be careful with that, okay? So, ¿qué pasa con esta? Como para nosotros en el español es muda, right? Nos cuesta un poquito porque en el inglés nos muda, so, like that. Entonces, ¿cómo la leemos esta letra? H. Ah, entonces digo H. ¿Ah? Okay. Tengo que hacer así tal cual la pronunciación. Se lo voy a poner. H. Luego, cuando nosotros decimos name, ¿ah? ¿Qué sucede con name? Que usted tiene que decir name y hacer ese sonido con la M. Si usted me lo deja en el aire, suena como my name. Ajá. So, ¿qué hay que hacer? Tiene usted que hacer la pronunciación de la M, así sostenida. Name. Sí. ¿Mm? Entonces, repitan conmigo. Name. 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 No, my name. 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 Good. All right, so now, ¿cuál es otra que se repite? Esta letra. So, ¿qué sucede con esta? Uh-huh. ¿Cómo se pronuncia? R. 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 Entonces es prolongado el sonido de la A. R. Luego, con esta sí tengan cuidado, right? Porque de repente la confundimos. So, tenemos... S. Ajá. Tengo que pronunciar la E, S. Ajá. Y luego S. Esta. Sí. Esa nos cuesta varios, ¿verdad? Right? El Z. Ajá. Sí. Es como. Ay, pero es que eso suena como sí, pero no. El Z. Ajá. Hacer ese sonido, ¿verdad? De Z. Ajá. Con los dientes. Z. Ajá. Y al final, otra que también se repitió. Fue classmate. Tengo que hacer la pronunciación de los dos. Ajá. Entonces digo classmate. Classmate. Y lo digo unido. Classmate. Compañero. Ajá. Y el último, este es otro que les pido que lo repasen para que no tengamos problemas. Name. Esta palabra, ajá, t-shirt, ajá, t-shirt, ¿qué significa t-shirt? ¿Alguien sabe? Camiseta. Ah, camiseta. Entonces, si no tenemos cuidado, suena como decir. T-shirt. Ajá, entonces hay que tener cuidado con eso, right? La primera es, como cuando usted le dice a su hijo o a su familiar, right? Guarde silencio porque estoy en la clase, entonces usted le dice shh, like that. Entonces, t-shirt. Ok. Entonces hago ese sonido. Repitan conmigo. T-shirt. T-shirt. Ok. T-shirt. Y como digo, profesor.
Teacher. Teacher. Ajá. Teacher. Entonces, este sonido, ¿cómo es? Chair. No es. Este no es igual. Este es. Chair. Teacher. Ajá. Teacher. Teacher. Entonces, la primera. Teacher. T-shirt. Ajá. Entonces, si usted no tiene cuidado, me va a decir, hello, camiseta. Right? Entonces, be careful, right? Ajá, no es lo mismo. T-shirt que camiseta, right? Le va a preguntar, who's your t-shirt? Ajá, ¿quién es tu camiseta? So, be careful, okay? Practice, all right? T-shirt es camiseta. Teacher, la persona, all right? Teacher. Okay, so practice, all right, good. ¿Alguna otra duda de pronunciación según lo que íbamos practicando? ¿Todo claro? Aclaramos mañana, right? Good. Okay, so now, ya es muy tarde. So now, here we go. Vamos a pasar a lo último. Let me check. Okay, esta es la última actividad que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar esta lámina con la información de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero es first name. Entonces, usted le va a preguntar, vamos a preguntar el uno al otro. Ajá. Le va a preguntar first name. ¿Y qué significa first name? Primer nombre. Su primer nombre. Ajá, first name. Luego el middle name. Si lo traducimos tal cual, significa nombre de en medio, pero para nosotros es el segundo nombre, all right? Entonces digo, por ejemplo, let me check here, all right. Digo, por ejemplo, de Moisés, ¿cuál es su primer nombre? First name, Moisés. ¿Su primer nombre? Moisés. Moisés. ¿Y su segundo nombre, your middle name? Enrique. Okay, your last name? Salazar. Okay, Salazar. Okay, and then your occupation? Tu ocupación? Mi ocupación es estudiante. Ah, okay, student. All right. Y luego, boss's name? Usted trabaja, right? Así es. ¿Tiene un jefe? ¿El nombre de su jefe? ¿Your boss name? Luis. Luis, all right. Luis. And your workplace, ¿dónde trabaja? El nombre de la empresa. Ajá. Nombre de la empresa, Compasión. Compasión. Ah, caray. No vamos a dejar sin tilde porque no hay tilde en inglés. All right. So, Compasión. So, ¿qué es lo que vamos a hacer para, usted le va a preguntar, your first name, ajá, tu primer nombre, your, ajá, your first name, your middle name, your last name, your occupation, y así, all right? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar a los compañeros en el breakout room. Creo que algunos ya se fueron. Voy a revisar, all right. So, take the screenshot. Le tomamos. Solo 16 sabemos. Yeah, I don't know what happened. Es que la lluvia, right? So, es que se le acabó la batería. Yeah, y los demás está lloviendo. So that's why. Okay, ¿ya le tomamos el screenshot? Yeah. All right, good. So, here we go. All right, so, vamos a tener, creería que, let me check. Yeah, por el tiempo, creo que solo vamos a alcanzar a completar la información. Y el día de mañana ya la vamos a compartir, pero hay que tener la lista, ¿ok? So, right now, aproximadamente unos 7 minutos. So, here we go, ¿ok? Let's go. Alma, ¿su segundo nombre? Griselda. 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 Maestra, ¿verdad? Sí. Alma. ¿A dónde trae el nombre de su jefe? ¿Es teacher o t-shirt?
I am a teacher. Teacher, right? Yeah, good. Nos cacharon. Ay, cabrón. ¿Posney? Angélica. ¿Perdón? Angélica. Ah, pero el nombre de la jefe de Alma, no escuché. Angélica. Your boss, Nate. Ajá. Your work plate. Please. Your work plate. It's school. Floss. Carmeli. Yeah, uy. Okay. ¿En la ocupación? Soy mercadólogo. Creo que es marketer. No. Teacher. ¿Marketer? Yeah. Mercadólogo. Mercadólogo. Yeah. Mercadólogo. El traductor me sale que es marketer. No sé. Marketer. Que me suena extraño, pero. Mercadólogo. Ah, podríamos ocupar mercadologist. Me suena Hola. Más esa palabra, ¿eh? Mercadologist. Se lo voy a mandar al chat. Okay. ¿Y la suya? Fíjese que soy asesora logística, pero no sé cómo lo puedo poner. Logistic. Advisor, no, pero... Ah, consultant. Ah, pero también advisor. Ok, usted decida cuál. Logistic advisor o consultant. Ok. ¿Me lo puede poner en el chat para okay. Verlo ahí? Ok. All right. Sí. Gracias. A buen tiempo vine. Sí. Buen tiempo. Just in time. Ok. Y ahí solo nos quedaría el nombre del jefe. José es el mío. José. Vamos a ver. El mío es Héctor. Okay. ¿Asesora de logística internacional o nacional? Internacional. Ok. Bueno, manejamos Incoterms. Exacto. Ah, por ¿Por qué no la conocí el año pasado? Sí, desde el 2002 trabajo en eso. Sí. Okay. ¿Y cómo es donde trabaja? ¿Cómo se llama el lugar de trabajo? Workplace. Ese creo que es el último, ¿verdad? Sí. Te digo yo. Toma los míos. ¿Su segundo nombre? Gema o doble Gema Logistic. Okay. Lo siento, William, se me había quedado entre los rooms, no sé por qué. ¿Verdad que no estaba ni en la sesión principal? Por eso yo estaba así, yo solito. Ajá, no me aparecía que dónde estaba. Así que... Así que ya me contesté yo solo. Ok, all right. Ajá. Solo hay que verificar, right? O si sí. Pueden compartir, creo que ustedes no habían terminado, sí. Ahorita acabamos de terminar, pero igual podemos... Que nos comparta la información. Oh, okay. ¿Cuál sería? Ok, sí. Solo ajá. Que esa cuando la presente mañana, búsquela en inglés, porque en inglés. Ah, como... ajá. ¿Qué on. Necesitas saber? Licenciado. Ah, ¿pero en qué? Ajá, tiene que ser en específico. Ah, okay. Es que licenciatura es bachelor. Entonces usted puede decir bachelor's degree in y dice la especialidad. Ok. Entonces, ¿en qué sería? ¿Para ayudar? En leyes. Pero entonces sería abogado, ¿no? Ah, abogado, ajá. Ajá, ok. En ese caso sería lawyer. Ajá, lawyer. Ahorita te lo mando. Lawyer. Ahí está en el chat. Lawyer. 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 Es que es más complicado si me dice a bachelor's degree in law. Ajá, entonces sería algo así. Bachelor's degree
Entonces, abogado, ya decimos más. Muy bien. All right. Good. Y con la otra no tenían duda en el caso de Ignacio, ¿no? No. Ah, ok. Claro, gracias. Y Fátima. Va llegando, creo, ¿verdad? Y se me descargó, por eso ahorita me trajo directo al grupo y sí estoy un poquito perdida de qué están haciendo. Ok. Les voy a mandar, igual la presentación se la voy a mandar, es la actividad, la penúltima. Ahí les voy a marcar cuál es para que la tengan para mañana. Eso es para mañana. Esta es tarea para mañana. Mañana lo vamos a compartir. Ajá. Ahorita ya lo vamos a dejar terminado y mañana se lo compartimos. Ok, gracias. Tengo una duda, teacher. Ajá, dígame. La palabra classmate, si lleva apóstrofe y S, siempre se pronuncia de la misma manera. Agrego la S. Digo class en singular, classmate, termino con T. Ajá, classmate. Y si es con S, classmates. Entonces hago en así como cuando usted toca, hay algo caliente y usted lo toca helado, right? Que hace el sonido. Entonces así, ajá, classmates. Y no lleva la cosa. En este caso, si estamos hablando de la, por ejemplo, classmates occupation, sí lo lleva. Porque digo la ocupación de mi compañero, ¿no? Entonces dependería de lo que quiere decir. Ah, por ejemplo, si usted dice, mi compañero es Moisés, ahí no hay un posesivo. Ajá, porque usted dice, mi compañero es Moisés. Entonces usted dice, my classmate, lo tenemos como un adjetivo posesivo, my. Ajá. Pero si lo ponemos en el noun, ¿ajá? ¿Cómo sería? Ya sería agregándole la S. Classmate. ¿Ah? Ahí dependería del contexto, cómo usted lo vaya a organizar. ¿Ah? Pero en este caso es el nombre de mi compañero. ¿Ah? ¿De quién? De mi compañero. Más my classmates. ¿Ah? Name. ¿No? Entonces digo el nombre de. Por eso hago la S al final. Entonces depende. Ajá, depende. Okay, thank you. All right, good. Si gusta, continuemos, don Moisés, a lo que queda del tiempo. ¿Y estas longanizas? Se las robó, se las trajo a la par de la bolsa de las pupusas. Estamos hablando de pupusas. Le iba a decir quién está comiendo pupusas. Ya es que estamos deletreando pupusas en inglés. En el caso de pupusas, ¿cómo lo pronuncia en inglés? Pupusas. All right. No cambia mucho, solo pupusas. Estábamos hablando de la t-shirt. T-shirt. Es un error súper común, t-shirt. Nunca lo había visto así, pero sí, me ha causado mucha gracia eso. Sí, pasa. Igual cuando yo estaba trabajando de coach, se tiende a confundir con sillón, couch. Entonces muchas veces me decían, hello, couch. Entonces, hola, sillón, right? Entonces tienden a confundir, pero lo bueno es que lo vamos corrigiendo. All right, hello, welcome back. Cada vez hay menos, my God. Okay, so now es la hora, right? So now, guys, preguntas de lo que trabajamos o dudas. No, no. Are you sure? Are you sure? ¿Seguros? Okay. Nos queda de tarea tenerlo listo para mañana poder participar. All right. Let me check. Ya les voy a enviar la presentación. Ahí está lo que hemos trabajado para que lo puedan verificar. Y hay un link al final de esta presentación, pero eso lo vamos a trabajar mañana.
mañana vamos a tener como un review porque ya terminamos la Unit 1. Como si nada, se pasó rápido el tiempo. Entonces vamos a hacer ese review para que nos quede ya las últimas cosas súper claras. Y así ya empezamos Unit 2, all right? Ya la semana 2. So, en cuestión de días, right? Entonces, les deseo una feliz noche y nada más. Me quedo con uno para hacer la session de one-on-one. No sé si tengo algún voluntario que quisiera, de los que no se han quedado todavía. ¿Voluntario? ¿No? Okay. Hay premio, levanten la mano. Ya, right. Okay. Oscar Ignacio, ¿te puedes quedar para la one-on-one? Okay. Okay. Sí, sí. Feliz noche. Feliz noche. See you. Bye bye. Have a great night. Sweet dreams. Bye guys. All right. All right. So, okay. All right. No sé si tienes no sé alguna duda con algo de lo que ya hemos visto, como para poder solventarla. Creo que solo pronunciación de algunas palabras, la verdad, pero no podría. Igual. Creo que antes de recordarlas, ya me he quedado pensando cómo se dice, creo que tengo que estudiarlas más. Ah, ok. ¿No hay una puntualmente? Yo creería que no, porque los temas sí los he comprendido bien. Ah, ok. ¿Seguro? ¿Ninguna duda? ¿Estás segura? No tengo ninguna presente. Ok, la entiendo, no hay problema. All right. Igual, el fin de semana, como ahora ya vamos a haber terminado más temas, les voy a enviar videos y también actividades para que las puedan practicar así de manera en línea, por cualquier cosa, ¿verdad? Así que ahí estamos entonces. Cualquier duda, a la hora. All right. Siempre se carga la tarea, ¿verdad? Todos los días. Sí. Tiene una. Ahora ya tiene que estar disponible la del día, creo, la del día 4. Ajá. La del día viernes ya estaba cargada desde el sábado. Ajá, puede ser. O sea, ya está la de lunes, ya está la de hoy. La de hoy, sí, la tarea sí está disponible. El video no aparece porque se carga hasta un poquito, son como 3 horas más o menos para que suba. Ajá. Entonces, vale. Pero ya en la mañana, ya mañana sí ya va a estar el video. Pero la tarea sí, si puede, ya la puede realizar de una vez. Perfecto, teacher. All right, good. Ok, entonces, si no hay dudas, feliz noche, Ignacio. Nos vemos mañana, all right? Bye, buenas noches. Ok, bye, see you. Bye. Bye.